Bueno, vamos a leer o enunciado deste novo exercicio que nos din. Calcula canto miden os lados dunha parcela rectangular. Por tanto, vamos a facerse aquí unha parcela rectangular. Non vos riades do meu rectángulo que estou facendo no iPad e non é doado facer paralelas, xa o sabedes. E dime agora o seguinte. Un deles é 2 metros maior que outro. Bueno, evidentemente, o vai ser maior, va a ser este. E vai ser 2 metros maior que este. Por tanto, canto mide este? Nin idea. Este, nin idea más 2. Por tanto, esto me mide x e isto x más 2. Ala, xa está. E agora me din a área da parcela, a área, que sabedes que é en unidades cuadradas, a área son 24 metros cuadrados. É dicir, toda a área deste rectángulo, canto son? 20, vou usar o negro, 24 metros cuadrados. Como sabemos a área dun rectángulo? Pois era base por altura, verdade? Base por altura. Cal é a base? Esta. E cal é a altura? Esta, este lado. Por tanto, área, cal é a área? 24 metros cuadrados. Cal é a base? X más 2. A base é esta. X más 2. X más 2. Vale, que multiplica a altura. Cal é a altura? Pois esta de aquí. Por tanto, X, verdade? X. Bien. Entón, 24 igual a x por x, x ao cuadrado. 2 por x, máis 2x. Bueno, pasamos todo para un lado e dicimos que x ao cuadrado máis 2x. Vamos a pasar esta para aquí, de acordo? Entón, dicíamos x cuadrado máis 2x menos 24 igual a 0. Que me queda aquí? Unha ecuación de segundo grado. Vamos a despisalo. Como se facía? Bueno, pois había unha formulita que aprendimos en clase que dicía o seguinte. Que x igual a menos b máis menos b ao cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. E que era isto? Bueno, pois x cuadrado era x, 2x este sería b, e menos 24 sería c. Vamos a sustituir aquí na ecuación, e vai me quedar menos b, canto iso? Pois doado, menos 2 máis menos raíz cuadrada de b ao cuadrado, 2 por 2, 4. Menos 4, que multiplica a e a c. Canto é a? 1. Canto é c? 20, menos 24 por menos 24. Dividido entre 2a. Bueno, pois 2 por 1 é 2. Bueno, vamos a operar isto. Entón, dame que menos 2 máis menos raíz cuadrada de 4 menos 4 por 1 e por menos 24, iso dame, tachán, tachán, 96. Por tanto, máis 96. Por que máis 96? Porque menos 4 por menos 24, menos por menos, máis. Máis 96. E isto dame que menos 2 máis menos raíz cuadrada de 4 máis 96, 100 dividido entre 2, igual a menos 2 máis menos a raíz cuadrada de 100, e 10 dividido entre 2. Por tanto, isto vai me dar dúas solucións. Por un lado, menos 2 máis 10, menos 2 máis 10, 8 dividido entre 2, que me dá igual a 4. E por outro lado temos a outra posible solución, que menos 2 menos 10, menos 2 menos 10,
menos 12 dividido entre 2 igual a menos 6. Estas son las dos posibles soluciones. X igual a 4 e X igual a menos 6. ¿Qué pasa? Que vos conocedes un número negativo, es decir, conocedes un rectángulo que no canto de ter centímetros tenía menos centímetros, es decir, menos 5 centímetros. Es imposible. Ten que ser o resultado, solo resultado positivo, ¿de acuerdo? Porque si no, no tendría un área de resultado de 24 metros cuadrados. Por tanto, o único resultado posible real es este, x igual a 4. De este xeito, se eu fago nuevamente o meu rectángulo, que era este, e como lle chamei eu a altura x, ¿cuánto vale x? 4. Bien, pues aquí está. 4 igual a x, que é ao que lle chamei eu a altura. Bien, ¿cuánto sería a base? Perdón, que yo digo que no era. ¿Cuánto sería a base? X más 2. Por tanto, 4 más 2, 6. Que é o que nos chamamos a base. Vamos a comprobarlo. 6. Epa, que yo digo otra vez que no era. 6 por 4. ¿Qué? Decidísimos vos. 24 metros cuadrados. ¿Está correcto? Está correcto. Bueno, ahora teñen que facer vostedes. A ver que tal lle sae. Vamos agora co seguinte. Un saúdo. A ver que nos conta agora este exercicio. Dinos que o valor de dous números consecutivos, sabendo que o seu producto é 240. Por tanto, dous números consecutivos. Vamos a poñer uns cantos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo atopo cal é o valor do seguinte número consecutivo? Pues será 7 más 1, ¿verdad? Que me da 8. ¿Y o do seguinte? Pues muy fácil, o anterior, que 8 más 1. 8 más 1, que me da 9. Y así consecutivamente. Por tanto, si decimos que un valor es n o x, ¿vale? N, o siguiente número será n más 1. Es decir, vamos a probar. Si n igual a 3, o siguiente número consecutivo, n más 1. 3 más 1. A ver con 5. Si n igual a 5, 5 más 1, 6. Efectivamente, podemos decir, por tanto, que se multiplicamos dos números consecutivos, que sería el resultado de x que multiplica a x más 1, que sería o número consecutivo, como decíamos antes, teme que dar un valor, porque falábamos de ¿qué? De producto. ¿De acuerdo? Pues eso están multiplicando. Bueno, ¿qué valor tiene que dar? 200, ya deme coller o negro, 200... 40. Operamos. E dame x por x, x al cuadrado. X más 1, x igual a 240. Vamos a pasar todo para el mismo lado de la ecuación. E dame x al cuadrado más x igual a, perdón, menos 240 igual a 0. ¿Cómo despexamos unha ecuación de segundo grado? Pois, bueno, xa o sabemos porque falámoslo na clase un montón de veces. Era x igual a menos b que multiplicaba, perdón, más menos raíz cuadrada de b ao cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. Deste xeito, x ao cuadrado sería a, o x sería b, e 240c. Bueno, pues veña, vamos a sustituir na ecuación básica que temos aquí. Entón, menos b, pois menos 1, máis menos b ao cuadrado, 1 por 1,
1. Menos 4 por A, que es 1. Y por C, que me da menos 240. Menos 240. Dividido entre 2A, 2 por 1, 2. Bien. Seguimos operando. Listo, damos un resultado de menos 1 dividido entre 2, más menos 1, más. Y ahora vamos a ver. Menos por menos e más, por eso puse aquí xa más. E 4 por 240, damos un resultado de qué? Veña, agilidade mental. 960. Ese non o facedes aí, a beira no papel. 4 por 240, 960. Bien, seguimos. Menos 1, más menos. 1 más 960, 961. Dividido entre 2. Y bueno, pues ahora vamos a tener dos resultados. Menos 1, más menos. A raíz cuadrada de 961, seguro que xa topácheles. ¿A que sí? 31, aquí está. Dividido entre 2. E isto, dame menos 1 más 31. Menos 1 más 31, iso é 30. 30. Epa, que chapuzada me quedo aquí, 30 dividido entre 2, igual a 15. Bien, ahora vamos con segundo. Menos 1, menos 31, menos 1, menos 31, menos 32, dividido entre 2, igual a menos 16. Por tanto, los valores de x son x igual a 15 e x igual a menos 16. Pues serán estos los resultados. Válenme os dous, porque se multiplico 15 por 16, vai me dar, de acordo, 240. E valerame o número negativo? Pois sí, porque se multiplico menos 16 por menos 16 máis 1, que serían 15, de acordo, menos por menos, máis, daríame outra vez 240? Daría, claro que sí. Bueno, por tanto, válenme os dous resultados, ¿de acuerdo? Entón, ¿cales son os dous números consecutivos? Pues 15, que multiplica por 16, e daría 240, e valeríame menos 16, multiplicado por o seu consecutivo, que sería menos 15, que daría tamén 240. Perdoade, pero aquí, neste extremo, o iPad xa me escribe... pues escribe mal con este bolígrafo que teño. Se alguén quere mercarme un novo, que din que escribe moito mellor, pues nada, xa sabedes, mandade ello ao profe Xacobo. Un saúdo, e agora a facelo vos. Vamos a facer agora este exercicio, que nos di que Ana ten... Ana, esta señorita, Ana ten 2 anos máis que Gema. ¿Cantos anos ten Gema? Nin idea, non nos dan a información. Por tanto, Gema será igual a X. Gema igual a X. E Ana, di 2 anos máis que Gema. Por tanto, Ana, 2 máis a idade de Gema que é X, que non temos absolutamente nin idea. Pero, seguimos lendo e dicimos... E nos comentan, se multiplicamos as súas idades, obtemos 675. É dicir, que se multiplico a idade de X por 2 máis X, dame 675. Bueno, pois agora sí que xa nos deron a pista para resolver esta ecuación, que sabredes que nos vai dar unha ecuación de segundo grado. Operamos, danos o seguinte. 2X... máis x ao cuadrado igual a 675. Se pasamos todo para o mesmo lado, isto dame que x ao cuadrado máis 2x menos 675 igual a 0. Bueno, perdoade que a veces non escribo ben, pero non é culpa miña. Xa sei que a miña letra non é maravillosa, pero que escribir con un punteiro raro sobre o iPad, pois ás veces é complicado. Bueno,
Ahora, ¿qué fago? Pues despexar a x, y para eso aplico a fórmula que xa nos coñecemos, que nos di. Pois que? Que menos b máis menos raíz cuadrada de b ao cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a, pues vai nos dar o resultado. Bien, vamos a ver. Sabemos que x ao cuadrado é a. A. 2x é b. É menos 6,75 c. Imos a lo entonces. X igual a menos b, por lo tanto menos 2, máis menos. B ao cuadrado, 2 ao cuadrado é 2 por 2, 4, menos 4 por 1 y por c que es menos 6,75 dividido entre 2a, por tanto 2 por 1, 2 igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 4. Y ahora ollo copiollo, menos por menos más, por tanto xa poñemos 4 máis. Épala, que non lle din a escribir. Máis. Aí está. E agora multiplicamos. 4 por 6,75. E iso dame 2.700. 2.700. Dividido entre 2. Isto dá un resultado. Se sumamos 4 más 2.700 é raíz cuadrada de 2.704. Menos 2 más menos raíz cuadrada de 2.704 divide entre 2. ¿Y qué me da esto? Pues que x igual a menos 2 más menos a raíz de 2.704. Veña, face de A, rápido, rápido. ¿Qué vos da? 52, exactamente. 52. Dividido entre 2. Esto va a me dar dos resultados. Por un lado, menos 2 más 52. 50 entre 2. Dame 25. Y por otro lado, menos 2 menos 52 menos 54. Dividido entre 2. Dividido entre 2. Y esto da un valor de menos 27. Bueno, pues aquí tenemos los valores de x. Que x igual a 25 por un lado. E otra posibilidad de que x equivalga a menos 27. Bueno, ahora vamos a pensar. Dinos que Ana tiene 2 años más que Gemma. Y si multiplicamos, danos 6,75. Se eu poño que Ana ten menos 27 anos, eso é posible. Nos cumplimos para atrás. Estaría ben, verdade? Sobre todo cando chegamos aí aos 40, que eu achegome, comenzar a contar para atrás estaría moi ben. Pero eso non é posible, non existe. Por tanto, a única solución real é que x equivalga a 25. E se iso é así, dinos que Ana ten 2 anos máis que Gema. Cantos anos ten Gema? Gema igual a x, por tanto, 25. 25. Uf, qué chapuzada, ¿eh? 25. ¿Cuántos años ten Ana? Pues Ana eran x más 2, ¿os lembrades? 2 años más que Gema. Por tanto, 25 más 2 igual a 27 años. Ahí está. Gema ten 25 y Ana ten 27. ¡Tachán! ¡Listo! Bueno, una vez más, perdoade a letra, que ás veces é que non é doado. Bueno, pois agora vos, a ver que tal vos sae.